Pa 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 na 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 na. Hola a todos, hola mamadictos, soy Jordani y ya estamos aquí otra semana más en el canal. Hoy, como todas las semanas digo, cogeremos nuestro DeLorean particular y viajaremos al año 1984. Hoy toca un juego de la empresa Valiente. Hoy toca el estoque. Y os preguntaréis, ¿por qué subes este juego? Muy sencillo. Este juego se lo voy a dedicar a mi gran amigo y compañero de canal, José Antonio Correoso, que hace 3 o 4 noches estaba picoteando por el mame y empezó a jugar este juego. Y le dije, hostia, ese juego lo tengo yo pasado hace mucho tiempo. Total, que me dijo, a ver si lo encuentras y lo subes y me enseñas un poco a jugar. Y entonces, pues lo busqué, vi las estrategias que yo seguía entonces y me he puesto con él y me lo he terminado otra vez. Pero ¿qué pasa? Para darle un poco más de enjundia al tema, me he marcado un reto y es que no me detuviera la policía. Porque hay unos coches de policía que durante el recorrido, si te detienen, te ponen un ticket, una multa, y luego al final, cuando el juego te da la puntuación final, cuando te lo terminas, te quita 2.000 puntos. Te hace ahí un dungeon y te quita los 2.000 puntos. Entonces, lo que voy a hacer es pasarme el juego sin tener ninguna detención, sin tener ningún ticket. Es un juego que dura muy poquito porque la partida dura 2.35-2.40 y es bastante chulo. Ahora deciros que hay que coger los atajos, o por lo menos yo los atajos que cojo son los que os voy a enseñar, pero hay muchos más en el juego, podéis coger. De hecho, pienso que aún se puede hacer mucho mejor, porque hay otros atajos que te adelantarían mucho más el circuito. El juego está roto, pero si no cogéis estos atajos, yo creo que no se puede terminar el juego. Y nada, deciros pues eso, que os dejo con la partida y espero que os guste. Venga, chavales, nos vemos ahora mismo. Pues nada, ya hemos metido crédito como habéis visto y esto va a toda tralla. Aquí solo tiene un botón de acción el juego, que es para subir el low y el high, para subir y bajar la palanca, que eso hay que utilizarlo durante el juego, muy importante. Luego tenemos una pequeña barra de fuel que se va gastando, por eso tenemos que ir pasando por la gasolinera y cogiendo gas. Y luego una barra de velocidad que como máximo podemos coger 93 por hora. En el juego yo utilizo mini atajos como estáis viendo. Aparte de que es muy imprescindible que paséis por toda la gasolinera y paséis y cojáis el gas porque si no, no vais a llegar. Y luego voy a utilizar durante el juego tres grandes atajos fundamentales para terminármelo. Esos que estoy viendo por ahora, como digo yo, son pequeños atajos que se va cogiendo en el juego, como este que voy a coger ahora, aquí todo recto. Pero realmente el juego tiene tres grandes atajos, que cuando lleguemos a los atajos gigantes os lo diré. Aquí hay otro mini atajo, todo recto. Aquí pasamos por el agua, subimos. Todo recto, vamos a hacer esta curva. Cuando hagamos esta curva, tiraremos para abajo y aquí va a venir, pasamos por el gas y aquí va a venir el primero de los tres grandes atajos fundamentales, que es cuando subamos, giramos a izquierda y aquí cogemos este que nos ahorra mogollón, pero mogollón. Cuando el coche se me queda trancado, fijaros que cambio la palanca y subo a low porque suele el coche volver a coger otra vez velocidad, porque si no se queda estancado. Y nada, aquí vamos a coger. Todo recto, seguimos recto, otro mini atajo, todo recto. Y aquí viene el segundo gran atajo del juego, fundamental para terminárselo, que subimos para arriba, bajamos para abajo y volvemos a bajar. Aquí hemos adelantado la hostia. Para mí este es fundamental. Y luego queda otro que es idéntico, pero en lo que es el terreno de nieve, que es muy importante también cogerlo para terminarnos el juego. Como veis aquí, cogemos otro mini atajo. Hay que llevar mucho cuidado para cumplir el objetivo que me he marcado, que es que la policía no me ponga ningún ticket, ninguna multa, porque eso si no al final te penaliza con puntos y aparte te deja el coche clavado. Otro mini atajo por aquí, muy bien cogido. Y aquí todo recto y cogemos el tercer y último gran atajo del juego. Arriba, abajo, otra vez para abajo y fijaros. Ya salgo casi al final del juego. Realmente quedan ahora mismo tres curvas apenas en el juego. Vamos a coger la última gasolinera. Vamos muy bien de gas. Cogemos, rellenamos. Ahora cuando salgamos, saldremos a la penúltima. Cogemos aquí la penúltima curva. Ya todo recto. Todo recto. Saldremos al agua. Y ya de aquí nos subiremos en la última curva esta. Adelantaremos y tenemos el final del juego. De puta madre. Hemos terminado. Nos ha sobrado fuel. Y muy contento, la verdad que el juego son mini atajos y tres grandes atajos. Aquí la puntuación final veréis si veis otras partidas, que si te coge la policía, te pone un ticket y te quita 2.000 puntos por cada vez que te coja. Cada vez que te para la policía, te sale una grande naranja, te pone ticket
Y entonces encima es que el coche te lo deja parado a cero. Aquí, como estoy viendo, voy a ponerle a Yo de Jordé todas las semanas. Voy a decir la frase que más me gusta decir: de no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Como curiosidad, deciros que Capcom publicó en el año 1988 una adaptación de este juego para el Commodore 64. La verdad que a ver si tengo tiempo y la busco, que seguro que está muy bien. Y nada, correoso, espero que te haya gustado la partida lo primero, que te ayude a terminarte el juego si no te has terminado ya, que es un juego muy cortito, como ves dura 2.35, 2.40. Y espero a todos los demás que hayáis visto este gameplay tan corto que os animéis a jugarlo. Es un juego muy chulo. Os animo también a que busquéis vuestros propios caminos. Sé que hay caminos distintos y seguramente mucha gente se lo terminará o se habrá terminado por otro sitio. Yo he encontrado estos tres grandes atajos y los mini atajos que utilizo. Y espero que al que quiera le haya servido. Y como curiosidad, deciros también que lo he jugado, que no he dicho nada. Los controles han sido control analógico, no he utilizado, o sea, control digital, perdón, con palanca. Y un botón para subir y bajar la palanca, lo que es la palanca, la velocidad. Y luego, derecha e izquierda. No he jugado con analógico. Y nada, no he tocado nada. Lo he dejado todo por defecto. Porque el juego se controla muy bien. Y nada, después de todo este rollo que os he soltado, como os decía, espero que os haya gustado la partida. Un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo, en una próxima semana. ¡Hasta siempre! ¡Un abrazo! Hey.